hoy tengo el honor de poder tomar mi café con una mujer preciosa por dentro, por fuera, y que representa a Venezuela. Ella busca, creo que, sacar lo mejor de nuestro país y comunicárselo al mundo. Así que hoy estamos acá en nuestras conversaciones de Caracas Quiere Café con Amanda Dudamel. Nati, gracias por este espacio. A ti y a Caracas Quiere Café, a todo el equipo maravilloso que tienen, por supuesto. Y feliz por esa introducción hermosa. Imagínate qué honor y qué mejor manera de tener una conversación así que con un café. Bueno, tenemos que pedirlo. Vamos a pedirlo. Yo creo que tengo ganas de un cappuccino con... Yo siempre pido un cappuccino, pero porque me gusta mucho, me gusta la cremosidad. Mira, yo estoy segura de que uno empiece a conocer a las personas por el café que piden. Ay, Dios mío. A ver, adelante. Ay, Dios mío, Amanda, ¿qué vas a decir? Bueno, yo quiero ahorita, como estamos, es medio de nochecita, cappuccino. Ok. Con leche... ¿Qué leches tenemos, muchachos? Con leche de avena, me gusta que nos vieron okay. Fits. Con leche de avena. No dijeron leche de lactosa, no, de crema, nada. Leche de avena, de una vez. Y un poquito de canela. Ok. Bueno, yo me lo voy a pedir igual, pero con leche de almendras. E igual el toquecito de canela, magnífico. ¿Listos, muchachos? Sí, gracias. Oye, que es cierto de ahí que las buenas conversaciones comienzan con un café. Con un buen café. Y contigo siento que quiero hablar tantas cosas. Ay, no, igual. Sobre todo porque empezamos esta conversación diciendo, bueno, que eres una mujer que representa a Venezuela. ¿En algún momento eso te ha pesado? ¿O te has sentido así como con, oye, con una responsabilidad demasiado grande? Mira, la responsabilidad sin duda. Okay. El peso se ha transformado más bien en orgullo, en respeto y precisamente en eso, en saber que era una gran responsabilidad, pero nunca lo he sentido como una presión. O sea, nunca lo sentí como estrés o angustia para nada, porque más bien sentía que... A ver, además estamos hablando de certámenes de belleza principalmente, aunque no quiero, digamos, segmentarlo tanto, porque siento que ha sido una representación muy integral y me esmero porque sea en mi día a día. O sea, no solamente fue en un certamen de belleza, yo siento que cada uno de los venezolanos, una vez que sale de su país, pisas una tierra extranjera, estás representando tu tierra. 100%. Tu país. Y así aspiro que sea en cada cosa que vaya haciendo. En términos del certamen, nunca lo sentí como una presión, sino más bien lo veía como algo muy bonito, porque qué hermoso es saber que Venezuela ha tenido una trayectoria tan fuerte y tan importante en certamen y que yo estaba teniendo esa responsabilidad. Pero siempre lo he vivido con amor, lo he vivido con mucho respeto y con orgullo. O sea, nunca, gracias a Dios, me sentí estresada o angustiada por ser Venezuela ante el universo. Amanda, para mí eres mi Miss Universo. Siempre lo serás. Siempre. Siempre. Mira, es que, bueno, es muy bonito escucharte hablar. Porque hablabas de... Hay un pesar que sí tiene nuestro país. Bueno, que muchos hermanos, todos tenemos en nuestra familia a alguien que dejó su casa en Venezuela para sentar raíces en cualquier parte del mundo. Correcto. Y aunque sí es una historia triste, justamente tú lo conectaste con el arraigo. Te bastó tener esa responsabilidad de viajar a otras partes del mundo para poder sentir arraigo, para poder conocer mucho más de qué estamos hechos. Y bueno, como esta conversación va en torno al café, nosotros acá en Venezuela estamos hechos sin duda de café. Fuimos la puerta del café para Latinoamérica. Tú vienes de Colombia y seguramente ahorita vamos a hablar bastante de eso. Pero, ¿cómo te llevas con el café? Mira, realmente mi relación con el café siempre ha sido muy amena y ha sido un tema familiar también, ¿no? En mi casa siempre se ha tomado café. Mi papá siempre se ha despertado en sus mañanas con un buen guayoyo. O sea, no hay mañana de mi vida que yo recuerde donde no haya habido presencia de café. Y qué bonito, porque creo que eso es parte de la cultura de los venezolanos, como tú dices. O sea, estamos hechos de café. Ese olorcito en la mañana. Exactamente. Pero qué bonito es además identificarlo, ¿no? Y ser conscientes de eso. Y yo... Ahorita que estoy más metida en el tema del café, porque ya les vamos a contar novedades, he empezado a hacer un poquito más consciente precisamente de qué café me gusta, en qué momentos del día tomo café, qué cantidad de café tomo
Y sin duda he caído en cuenta de que he tenido siempre una bonita relación con el café. Me considero amante del café y ahora más que nunca. Pero, por ejemplo, acabo de mencionar que vengo de Colombia, pero también estudié en Italia. Y en Italia se tiene una cultura del café bastante fuerte. Un café muy diferente al que tomamos acá, pero un respeto increíble por el café. Y yo recuerdo que cuando llegué allá, o sea, estaban prohibidos los aditivos, ¿no? Prácticamente al café. Es decir, ponerle azúcar al café es una falta de respeto. No tomarte un buen espresso en la mañana es como te miran con cara rara. O pedir un cappuccino a las 12 del mediodía. Claro, ojo, tiene muchas. O a las 8 de la noche. ¿Qué ha pasado? Y me miraban y ¿qué estás haciendo, niña? Vete de claro. Tienen, ay, gracias. Llegaron los toquecitos. A ver. Ay, Dios mío, qué bello. El café de Amanda, dice Amanda. Está personalizado. Nunca me habían hecho un café con mi nombre y mi cara. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Lo mejor es acá de Motatán. Ah, me decías sobre Italia. Entonces, entender también la relación que tienen las culturas con el café, la manera en que tomar café de cierta manera, pues es particular en un país o en otro, sí. Ha sido muy bonito también. A mí me encanta este tema de descubrir los países a través de su cultura, a través de su gastronomía. Y en países como Italia y como en Colombia me pasa eso, que entiendes a las personas por cómo respetan el café o por cómo lo toman, por las tradiciones que tienen en torno al café. Bueno, entremos en materia. Salud de café. Salud. Entremos en materia porque justamente nos estás diciendo, acabas de llegar de un viaje en Colombia. Divino. Pudiste conocer a través de un foro, pudiste conocer muchas cosas del país, pero sobre todo la industria cafetera. ¿Qué de lo que pudiste percibir, de lo que aprendiste de la industria del café en Colombia, qué te gustaría que hubiese de eso en la industria cafetera venezolana? ¿Qué te traerías? ¿Qué suma para nuestra industria? Mira, voy a empezar con algo muy especial, muy bonito y romántico, pero certero a la vez. Y es que tú le hablas a un colombiano de café y le brillan los ojos. O sea, en Colombia cualquier persona conoce de café, vive el café, sabe de café. Y eso es algo que me encantaría que el venezolano empezara a vivir con mucha más pasión, porque es que tiene tanta historia y tanta dedicación en su industria cafetera que es admirable realmente. Y algo aprendí y algo me hicieron como caer en cuenta en este viaje, y es que Colombia, a pesar de que siempre ha tenido muchísima trayectoria y muchísimo trabajo en cuanto a su industria del café, es muy reciente el hecho de que haya café de calidad en Colombia. Eso también me sorprende, porque eso nos lleva a un tema no solamente en Colombia, sino global, de que el café está tomando importancia, ha ido tomando importancia en los últimos años a nivel global, porque antes de eso estuve en España y en Turquía y tú ves como todo el tema del café de especialidad tiene tanta presencia. Eso es algo que en Colombia, si bien empezó a suceder antes que acá en Venezuela, es reciente. Lo que sí es que el colombiano toma café como si fuese agua. Sí, la marca café colombiano está demasiado establecida. Correcto. Pero me confesaron que, o sea, históricamente en Colombia, el buen café que se producía se exportaba. El colombiano no tenía la mejor calidad de su café. Wow. Hoy en día se le ha dado tanto valor que han empezado a conservar y a producir café de calidad para que el colombiano lo consuma. Y de allí empieza este movimiento también de cafés de especialidad, cafés con un concepto diferente, un concepto que va más hacia la experiencia de tomar café. Porque, no sé si te ha pasado, y realmente yo lo hacía así, hasta que me empecé a entrar un poco más, que uno toma café también como por inercia, ¿no? Como por el momento. No enfocándote tanto en lo que te estás tomando, del producto. Claro, hasta que empiezas a ver tus primeras clases de barismo, te empiezas a meter más en el mundo del café y tomarte un buen café, imagínate, se vuelve una tarea titánica. Ya no quieres tomar café en ningún lado. Cuando te ofrecen un cafecito y te dicen, ¿quieres un café? Ajá, pero ¿de dónde es? ¿Cuál es el grano? Total. Explícame un poco de la trazabilidad del grano que me estás entregando. Totalmente. Eso, ahí respondo a tu pregunta. Eso es lo que yo quiero que suceda acá en Venezuela. Okay. Eso es lo que quiero que empiece a ser parte de nuestra cultura. Que nos interesemos, así como cuando nos tomamos un vino y no decimos, quiero un vino blanco y ya, no. Usted dice, ¿qué vino es? ¿Qué vinos tienes?
pues yo quiero saber qué cafés tienes, qué orígenes tienes, ¿sabes? ¿Dónde se produjo este y qué notas tiene, me ofrece este café? Eso es lo que hiciera que se empezara como a cultivar acá en nuestra cultura venezolana. Me encanta, sabes que nosotros también, y ese es el objetivo de Caracas Quiere Café, uno de los tantos objetivos, además de unirnos, además de unir a la industria, también que el consumidor se una a la industria y pueda entender un poco más, se entienda la palabra trazabilidad, darle importancia a todo el proceso que conlleva desde... Bueno, desde sembrar un cafeto hasta que nos sirvan esta taza de café, que por cierto está muy rica, gracias a la gente de Motatán. Espectacular. Está muy rica. Está exquisito. Ahora, me encanta porque nos dijiste que nos ibas a hablar un poco más sobre por qué Amanda Dudamel está tan inmersa en el mundo del café. Y mi pregunta también para la gente que te sigue, de los concursos de belleza es después del Miss Venezuela. Nosotros todos en la vida somos como el agua en un caudal de un río, siempre vamos pasando y nunca somos los mismos. Entonces, esta Amanda Dudamel que está hablando conmigo no es la misma Amanda de hace 2 o 3 años. Correcto. ¿Cuál es la proyección que está pasando en la vida de Amanda Dudamel después del Miss Venezuela y el Miss Universo? Qué bonita esa metáfora, porque si no soy la misma de hace 3 años, imagínate el cambio también que he dado de hace 6 meses para acá. Que siento que ha pasado 3 años, pero ha pasado 6 meses. De tanto trabajo, de tanto trabajo, hermano, tranquila, te voy a dar frutos. No, total, no, ya los ha dado, ya los ha dado, y yo creo que esta conversación es fruto de todo eso, sin duda alguna. Y mira, una vez que terminó el concurso, yo siento que así como somos un poquito de fluidez y de transformación y de evolución constante, pues también somos parte de un proyecto divino, digamos así. Yo soy creyente y me gusta creer y confiar en que cada uno de nosotros tiene un propósito, ¿no? Y claro, la vida tiene un plan para cada persona. Claro. Y dentro de mi plan yo he ido identificando como esa misión, ¿no? Y el concurso, evidentemente, fue una de esas, de tantas. Pero una vez que regreso del concurso, tampoco ha sido casualidad regresar a mi país. Y fue una elección, porque fue una decisión propia, cuando mucha gente me decía, pero ¿por qué no te quedas en Estados Unidos? Tienes tantas oportunidades. No, y oportunidades inmediatas hubo, porque las hubo, gracias a Dios, y las agradezco mucho, pero a mí me hacía todo el sentido volver al país que me había dado esa oportunidad. Wow. Donde tenía también ese arraigo un poco de que allí me preparé, allí tengo que regresar y cerrar un poco el ciclo, ¿no? Y una vez que vuelvo al país, empiezo a conectar con tantas cosas bonitas, el amor de nuestros hermanos, o sea, de nuestra gente venezolana que al día de hoy me sigue sorprendiendo, pero me sigue llenando de tanta gratitud. Y creo que no había otra manera de continuar que dedicándome a mi país y dedicándome a los proyectos que empezamos a construir acá. Soy diseñadora de modas, entonces mi paso inmediato fue lanzar un drop de pañuelos inspirado en los pañuelos que había hecho para mi universo, pero para mi gente, para todas las personas que se habían vivido, ¿saben?, intensamente esa experiencia. Okay. Junto a eso empezaron a desarrollarse una serie de proyectos y el café ha sido, no casualmente, sino causalmente, parte de uno de ellos. Qué bonito. Lo que sí estoy segura, lo que sí te puedo decir con certeza, es que todos los proyectos tienen un hilo conductor, que es rescatar nuestra cultura y ser como ese canal hacia que el venezolano se sienta cada vez más orgulloso de su tierra, de sus productos, de su gente, de su folclor. Y siento que eso es parte de la misión que hoy tengo y con la que trato de conectar cada cosa que vamos haciendo. ¿Por qué es importante? Porque créeme que yo no te lo estoy preguntando nada más a ti, Amanda. Constantemente en mi trabajo, en la radio, en las entrevistas que puedo hacer, le pregunto a las personalidades con las que hablo por qué es importante ese rescate de tradiciones, el rescate y continuación de lo nuestro, de cultivar el arraigo. Porque somos realmente nuestra historia, somos nuestras raíces. Y mientras más las entendemos, más claro tenemos el camino que vamos a seguir. Claro. Y siento que somos un país lleno de tanta historia y de tanta magia que nos ha creado, de tanta
interculturalidad también, ¿sabes? De tantas mezclas fabulosas y especiales en cuanto a nuestra cultura, que mientras más la entendamos y la recuperemos, mayor va a ser nuestro placer al tener un resultado bonito en lo que vamos haciendo día a día. O sea, yo siento que, lo decías al inicio, que la vida me ha dado la oportunidad también de mudarme de país, de visitar nuevas culturas y aprender de nuevas tierras, que algo que rescato es eso. O sea, fíjate, volviendo al tema Italia-Colombia. Italia es un país que tiene una gastronomía tan rica, pero también tan admirada y tan trabajada. ¿Qué tú piensas en Italia? ¿En qué piensas? En un plato de pasta exquisito, en una buena pizza, en buena cocina, ¿no? Y ellos se lo viven porque para ellos eso es arte. Y yo quiero que el venezolano sienta eso. Sí. Porque yo lo siento cuando hablo de una arepa. Yo lo siento cuando hablo de un tequeño y le digo a los colombianos que no se dice dedito de queso, sino que se dice tequeño. Por favor. Lo siento nuestro. Pero así como conecto con eso, pues también dentro de mi labor como diseñadora y ahorita como parte de la industria del café, quiero conectar con esa historia, ¿sabes? Entender de dónde viene todo lo que hoy vivimos y así vamos a saber hacia dónde lo queremos llevar con mucha más fuerza. Entonces, sin duda alguna, esa es la importancia de conectar con nuestras raíces, de rescatar ese arraigo que tenemos y de hacer crecer el orgullo que tenemos que sentir por ser venezolanos. Porque además, aparte de todo esto, qué hermoso es ser venezolano. O sea, sí. Es que no tiene comparación. Y que sé que puede sonar clichésoso. Puede ser. Esa es mi palabra. Es una palabra que acabo de inventar. Nos pertenece a Caracas Quiere Café. No, pero puede sonar, sí, un cliché. Pero no lo es. Difuminarnos en historias ajenas, perdernos en historias de otros países, queriendo algo que no nos pertenece, pues nos aleja de nuestro objetivo, que es crecer. Acá hay muchísima gente en esta grabación que está trabajando acá en Venezuela. Tenemos hermanos, tíos venezolanos que están en otros países también trabajando y sintiendo más arraigo que nunca, logrando entender a través de ese proceso tan difícil lo que tenemos que construir en el país. Total. ¿Qué es esto? Lograr creer en nuestra historia, confiar en lo que tenemos, en este caso, en el café, que es uno de los tesoros más ricos de esta tierra, que eso, tenemos una tierra tan noble que acá en Mérida, que tú, además, en donde se siembra tributo, es un lugar que ya tú nos vas a contar si se puede. Claro. Ah, ok. Si se puede. Donde se siembra tributo es una tierra demasiado noble. La cantidad de cafetos que hay en esa montaña es espectacular y nosotros se los contamos a ustedes, pero si ustedes pudiesen verlos, estarían tan inmersos en esta pasión por Venezuela como la que nosotros tenemos ahorita. Ahora, hablamos de Mérida, además de tu tierra, que siento que hay gente que, bueno, puede venir susceptibilidades. Pero yo lo voy diciendo mucho por ahí. Mérida no hiere susceptibilidad. Mérida es el estado más bello de Venezuela. Es un estado con personas mágicas, con gente que yo siento que sabe algo más. Y bueno, con terrenos demasiado ricos. Así es. Y a eso vamos, que Venezuela es un país que tiene la gran bendición de estar construido, ¿no?, a partir de la unión de culturas, pero además como tierra, o sea, geográficamente hablando ya, somos un país riquísimo. Y ahora, trayendo el tema hacia Mérida, pues Mérida es una ciudad que además de que es mi ciudad natal y que la amo con locura, es también una ciudad hermosísima en cuanto a su gente, es muy amable en cuanto a su clima y es espectacular en cuanto a la riqueza que tenemos y también como lo rica que es la tierra y beneficiosa para poder cultivar productos como el café. Y entrando en términos de café, no, me da mucha emoción porque es un proyecto en el que estamos trabajando desde hace ya meses, un par de meses, y que en el momento que llegó a nuestras vidas se conectó perfectamente con todo lo que sentíamos que teníamos que hacer. Llegó de manera inesperada, te digo, ya les contaré un poco más, pero llegó de manera súper inesperada. Pero tan perfectamente como esas cosas que tú sabes que como que encajan perfectamente, como anillo al dedo. Estamos trabajando de la mano de una marca que se llama Tributo Coffee House,
antiguamente Trinidad Coffee State, a la marca a la cual hacemos honor y homenaje, porque es una marca que tuvo años de trayectoria regalándole al país café de una calidad altísima. Y ahora somos parte de Tributo y no nos puede ser más feliz estar en esta industria de la mano de un producto que realmente es trabajado con tanto detalle y con tanto amor que me ha hecho enamorarme del café una vez más. Pero me ha hecho enamorar, ¿sabes? Como cuando tú dices que tienes una pareja y tú dices que estoy enamorada, pero realmente no sabes lo que es el amor hasta que lo conoces. Pasan 3 años y te vuelvas a enamorar. Pero pasan 7, 10, 12 y dices, ay, no, es que yo quiero estar aquí. Claro, y tú dices, yo no estaba enamorada, pero ahora sí lo estoy, porque conoces a profundidad ese sentimiento. Y ese sentimiento, la primera vez que probé el Tributo, te lo juro, y de verdad fue inexplicable el cómo se puede tomar café de una manera tan diferente, pero tan consciente a la vez. O sea, yo describo el café de Tributo que me tomé la primera vez como prácticamente una infusión. O sea, yo sentí que me estaba tomando una infusión y yo nunca había tomado un café que pudiese saborear de esa manera, tragar tan amablemente y poder como que identificar claramente las notas que ofrecía el café. Desde ese momento, a una semana después, estaba haciendo mi primera cata, mi primera introducción al barista. ¡Me encanta! Sí, y bueno, la perdimos, muchachos. Sí. Amanda no volverá a tomar un café por la calle, tranquila. Mira, como decimos nosotros en la marca, en ese momento me declaré una loca por el café y así nos llama mi socio y hoy amiguísimo, por supuesto, Edwin, fundador de Trinidad, ahora parte de Tributo, de la familia que estamos formando con Tributo Coffee House, de quien hemos aprendido muchísimo y él ha sido nuestro mentor, ¿no? Obviamente en el mundo del café. Junto a Daniel, mi novio, y Edwin, estamos construyendo esta marca que va a ser una casa de café para Venezuela y donde obviamente vas a ser parte próximamente. Gracias. Y queremos que toda Venezuela tenga un pedacito de ese proyecto, porque nace Tributo o nos volvemos Tributo de haber sido Trinidad precisamente por querer hacer homenaje a la producción local en la zona de Tovar, específicamente en Mérida. Y vuelvo y repito, la gente de Tovar, cuéntame, ¿qué pasa en Tovar? Es como Tovar si todo... Es mágico, iba a decir, como si todos nacieran con un don. Sí. ¿Verdad? Y no solo Tovar, sino las áreas adyacentes, totalmente. Impresionante. Trinidad empieza en el páramo de Mariño. Hoy estamos ya con nuestra sede en Tovar, pero sin duda alguna es una localidad de arte. Sí. O sea, históricamente en Tovar nacieron, crecieron y se formaron artistas de una índole increíble, de una altura realmente inexplicable, y allí se ha concentrado mucha cultura. Sí. Y hoy poder vivir la formación de nuestra marca, de nuestra casa de café en esa ciudad. Además, la familia de Dani, mi familia, es de allá. Imagínate. Es como ir atando cabos y uniendo los puntitos de que todo va teniendo sentido. Entonces, impresionante cómo todo regresa. Todo regresa, todo vuelve. Y estoy demasiado feliz de estar hablando de esto por primera vez acá con ustedes. No, me muero porque realmente es un proyecto del que estamos muy, muy, muy orgullosos. Y Caracas Quiere Café ha sido el portal para nosotros empezar a darle vida a Tributo, y allá nos veremos por primera vez. Bueno, yo estoy muy contenta y muy feliz de esta conversación. Amanda, estoy impresionada, seguramente como todos los que están escuchando, viendo esta entrevista. Me quedo con conciencia al momento de tomar café, porque al momento en el que ya aprendes y eres más consciente de lo que te estás tomando, pues lo disfrutas mucho más. Totalmente. Me quedo con que tenemos que seguir cultivando nuestro arraigo. Así es. Y con la invitación de que hay que probar Tributo. Por favor, hay que probar Tributo, hay que probar café venezolano. ¿Por qué? O sea, porque nuestro café es buenísimo, porque nuestro café es todo lo que hemos dicho. Total. Y porque tenemos que conectar, así como conectamos con ese arraigo cultural, tenemos que conectar con el producto de nuestra tierra. Y el café es una manera maravillosa de hacerlo, porque sí, te permite explorar. Y está bien que hay café, o sea, es un hecho también que hay café para todo el mundo. 100%. Hay café para todo el mundo, que se ve bonito, de escoger también qué tipo de café te gusta a ti más. Nosotros por lo menos en Tributo tenemos
ciertos productos, ¿no? Uno de ellos, el emblema, es tributo, pero también tenemos el Absolute Cherry, por ejemplo. No sé si lo has probado, pero es como que tiene notas acerezadas. Suena como, suena fancy. Suena fancy. Fuertemente. Tributo es, tiene más notas hacia la panela, el chocolate, mientras que el Absolute hacia la cereza. Más brutal. Mi favorito es Tributo, pero el favorito de Dani es Absolute. Y está perfectamente bien. Y quizás el tuyo es este cappuccino con leche de almendras, pero también te estás dando la oportunidad de probar café venezolano en sus distintas presentaciones. Y la verdad es maravilloso. Una vez que te adentras en ese mundo y te permite, ¿sabes? Como que conocer de un producto, además que nace de la tierra, que es espectacular. Es muy bonito y te permite conocerte a ti también. Y lo más hermoso del café, que sí lo decía y lo sigo diciendo, pero lo creía antes de entrar en el mundo del café, es que te permite vivir experiencias y conversaciones como esta que no tienen precio. Porque para mí el café es eso. Para mí el café es una experiencia, es un momento, es un ritual. En mi día a día el café es un ritual. Yo no puedo agarrar y tomarme un shot de café y parar de irse. No, sí, yo me tomo mis 15 o 20 minutos tomándome una taza de café. Es tu pausa. Sí, es mi momento. Es una pausa que además creo que en nuestro mundo tan acelerado y agitado siempre es necesaria. Esa pausa, ese ritual del que Amanda Dudamel está hablando y que nos ha, creo que Amanda nos ha deleitado en esta conversa. Yo estoy enamorada y deleitada también de tu visión, tanto hacia la industria del café como hacia Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi hermosa. Estaba demasiado ansiosa por conocerte y por tener esta conversación. Por fin. Me ha encantado, por fin. Porque pensé que ya te conocía, pero... Por Instagram, yo siento que Amanda es como mi vecina. Ah, mírala, ya está en Colombia. Ah, mírala, ya está en Chile. Siento que así somos muchos. Pero bueno, gracias por estar acá en estas conversaciones de Caracas Quiere Café. Obviamente nos vamos a ver. Amén. Finales de septiembre. A ustedes también los vamos a ver en nuestra convención. Ya los motores están más que prendidos. Espero probar Tributo muy pronto. Amén. Claro que sí. Mañana mismo. Que sigan las conversaciones de café. Amanda Dudamel en Caracas Quiere Café. Salud. Mira que me pusieron un trabajo difícil que no dañé la carita. Gracias por vernos. Estamos hablando o viéndonos en una próxima conversa. Chao.